Yo ahorita era presidente del Senado y se hizo el proyecto de ley y por supuesto se culminó con una aprobación casi unánime y se nombró una comisión en la cual yo me tocó presidirla y se le dio ahí inicio a todo este trabajo que lo ha afrontado fundamentalmente la Fundación que Patricio Elwin nos dejó como legado, en la cual queremos también proyectar su propio mensaje y legado al país. Yo creo que es tremendamente importante señalar que el monumento Patricio Elwin no es una iniciativa ni de la Fundación Elwin, ni mucho menos de la familia. No es algo que nosotros hayamos buscado ni hayamos presionado para tener. Esto surgió a propósito de un proyecto de ley, si mal no recuerdo, del año 2017, que fue aprobado unánimemente tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, por todos los sectores políticos. Y fue algo, digamos, que le llegó de rebote a la Fundación Elwin y a la familia. Entonces ahí se creó la fundación y se creó un comité de hecho, así que funcionó durante algún tiempo para montarlo todo en las oficinas de mi estudio de abogado y contando con la colaboración de, primero, de varios amigos, colaboradores de esta lucha política que nos habían entusiasmado por tanto tiempo. Se establecieron todas las reglas que garanticen que efectivamente se va a cumplir con el objetivo y se ha hecho cabalmente. Se recibían donaciones, se recibían aportes, pero todas regularmente establecidos por la ley. No recibimos aportes del Estado, es un esfuerzo hecho por la gente que confió en que se iba efectivamente creando todas las condiciones de regularidad para efectuar el trabajo. El montaje del monumento que está prácticamente listo. La Fundación Elwin también tiene un rico patrimonio, fundamentalmente de documentos, porque una de las características de un Patricio que era tan austero y tan severo y tan ordenado era que mantenía una riqueza de comunicaciones postales ahí notable. Y lo que hizo en este caso la familia del presidente Elwin también me parece muy correcto, porque hicieron un concurso abierto, podían participar todos los artistas y escultores de Chile que quisieran, sin tener que pagar, digamos, ni inscribirse en nada. Y finalmente, bueno, resolverlo con un jurado absolutamente transversal en todos los sentidos, porque había gente de las distintas áreas. Bueno, primero la alegría. La alegría ahora de haber ganado un concurso tan importante y tan relevante como escultor. Bueno, después había que empezar a trabajar acá en el taller, que yo había presentado este taller como, o sea, el presupuesto de este taller, porque aquí trabajo y aquí obvio que íbamos a trabajar acá. Y también creo que el taller más importante que hay de este tipo. Bueno, cuando sale el concurso, nosotros supimos que salía el concurso, ya estaba publicado, etc. Y efectivamente, Cristian trabaja con nosotros como ayudante. Él viene de la pintura, él estudió pintura, licenciatura en pintura. Pero mi hijo Luis también es profesor en la misma escuela y hacía un taller de vaciado, que se llama, es la reproducción en yeso, moldes y reproducción en yeso. Y lo tuvo como alumno. Y él destacó rápidamente en las capacidades que tenía. Y cuando requeríamos un ayudante, me dijo, mira, ¿podría ser este chico? Yo le dije, ya, venga. Y él fue demostrando rápidamente que tenía no solamente habilidades de índole técnicos, sino una habilidad natural del modelado. Y a nosotros ya nos dijeron muchos escultores, dos o tres que iban a postular, y yo le dije, bueno, Cristian, también puedes postular, creo que está en condiciones. Ya me dijo, no es cualquier Patricio, no es cualquier persona, no. Hay características propias de cada individuo que con solo mirar uno, eso sí, es él. Buscó imágenes y yo dije, realiza maqueta, tome las proporciones y revisamos, ya está, y yo iba revisando maquetas, me mostraba y ganó. Un chico joven,
que es muy promisorio. Y yo le dije, bueno, ahora hay que hacerlo en grande, el desafío es grande. La maqueta 1-10 también era, el gesto creo que era un gesto tranquilo, un gesto como que llamaba a conciliación. Creo que eso también era importante, ¿no? Traté, no era el gesto de repente de mayor fuerza que tenía, sino un gesto más sutil. El modelado es lo primero. Después vienen los moldes que se hacen, se pueden hacer de distintos materiales. En este caso lo hicimos de yeso y las partes más finas como las manos, la cabeza, fueron moldes de silicona. De silicona con yeso, con chapa de yeso. Y bueno, y hacerlo todo esto en esa escala grande de 3,40 m. Invitaron a Federico Hassler, uno de los grandes escultores chilenos y vivo, uno de los más importantes, diría yo, Premio Nacional. Invitaron a varios representantes de la familia, invitaron a algunos artistas, a la Beatriz Busto, que es la directora del Museo de la Moneda. Y a mí yo creo que me invitaron como arquitecto. Y fue la verdad también un regalo, porque fue una experiencia muy bonita, fue muy discutido, porque había muchas obras. Algunos artistas intentaban representar fielmente o desde el punto de vista del realismo al presidente, como la que ganó, y otros tenían una visión más abstracta de lo que tenía que representar Elwin en forma más abstracta. Y finalmente se decidió por mayoría por la obra que ganó. Era la obra que más tenía que ver con don Patricio Elwin, presidente, en su posición, digamos, de estadista, pero en un realismo. Es bastante emocionante, me genera bastante alegría. Es importante, es una cosa importante. En general siempre he hecho hartas cosas, hemos hecho hartos trabajos y siempre los vemos en distintas partes, pero así una parte, en un lugar tan importante, nunca he hecho algo tan importante. Y, o sea, siempre hay puntos que uno sabe, que en todo Santiago, que uno sabe que ya eso, yo hice esa parte, yo hice eso, pero la moneda es como un punto de encuentro distinto. Yo fui invitado a intercambiar ideas respecto al concepto mismo de la estatua, su ubicación, dónde debería quedar, y di algunas opiniones en ese contexto, en mi condición de rector de una universidad con la cual Patricio Elwin está tan entrañablemente vinculado. Es de por sí ya algo que merece un reconocimiento y un agradecimiento, y ese fue el caso, sin lugar a duda, con la idea de hacer una estatua a monumento a Patricio Elwin, que lo obvio por la relevancia que tuvo su presidencia es que tenía que estar junto a los demás presidentes en la plaza frente a la moneda, y se eligió un lugar que pensamos es muy significativo, estar en el extremo nororiente, cruzado con el de Arturo Alessandri Palma. Me parece absolutamente de justicia con la realidad histórica, con el rol que las personas que están en esa plaza jugaron en momentos tan importantes en la historia del país. Y me parece que hay un lugar destacado. No podía estar ausente Patricio Elwin. Era un gran profesor. Era un hombre, ¿no es cierto?, de mucha formación jurídica. Era una persona muy modesta en el sentido de vida, de forma de ser. Y creo que fue el hombre que necesitaba al país, o la persona que necesitaba al país, en el tiempo que el país lo requería. Yo creo que haber elegido a Patricio Elwin en el año 89, presidente de la República, a contar del marzo del 90, fue determinante para realmente hacer un proceso de transición por la forma como él era. Yo creo que Patricio hizo un gobierno de excelencia, reconocido en el mundo,
Y creo que eso ha sido lo que lo ha llevado a ponerse en un lugar de la historia en este país. Patricio Elwin es una persona que indiscutiblemente se le va a recordar como uno de los grandes artífices de la recuperación y la estabilidad democrática de Chile. La Facultad de Derecho siempre acogió a personajes muy, muy, muy relevantes de la política nacional. Y yo creo que en esa facultad, Patricio Elwin jugó un rol muy importante precisamente en tener ahí un ámbito de discusión, un ámbito de conversaciones, de intercambio de ideas que son claves para preservar el carácter pluralista, desde luego, de la universidad, que es aquello de lo cual más nos enorgullecemos. Patricio era un hombre serio, muy, muy austero, muy auténtico, un gran jurista. Alguna vez en este grado de intimidad que tuvimos, que se interrumpió en materia de trato solamente en el periodo en que él fue presidente de la República y yo fui su ministro, porque ahí lo trataba como presidente. Pero tan pronto terminó, volvimos al trato de Patricio y Enrique. Pero en alguna vez que aún durante el periodo, don Patricio, seguramente lo acompañaba yo en el recorrido por los pasillos de La Moneda, él apagando luces. Bueno, y en uno de esos recorridos, él me confidenció una cosa porque ese día había tenido un acto en la sede central de la Universidad de Chile, nuestra universidad. Me había dicho, fíjate que yo nunca, nunca que pensé ni me entusiasmé por el hecho de ser presidente de Chile. Y se me dio y aquí estoy. Pero sí lo que siempre quise fue ser rector de la Universidad de Chile. Yo conociendo a mi abuelo, su sencillez, yo dudo que él se haya imaginado alguna vez tener un monumento. La figura de mi abuelo, incluso por aquellos que pueden cuestionarlo, es una figura potente. Primero porque habla de una persona que tuvo siempre una vocación de servicio público muy desapegada. O sea, él yo creo que legítimamente tenía genuinamente tenía un interés por el país. Tenía convicciones potentes, pero al mismo tiempo le entendía que un país se construye, digamos, se construye entre todos y aceptando las diferencias que tenemos. Patricio, lo otro que yo quisiera destacar de él es el sentido de familia, que es muy parecido en el hogar que yo me creé. Para mí el sentido de familia es lo más importante que hay en la vida. Tú puedes perder todo, pero si tienes la familia, pasas todo lo que tienes que pasar. Y no voy a dejar de recordar nunca que apenas elegido presidente, nos pusimos de acuerdo y nos fuimos juntos, las dos familias, al campo que era mi señora, ahí en Talca, donde Patricio había sido senador. Y pasamos todas las festividades del Año Nuevo juntos. Para mí, mi abuelo, más allá del personaje político, para mí mi abuelo es una figura tremendamente importante en mi vida. Alguien que me marcó mucho por sus convicciones, por su cariño, yo diría especialmente. O sea, él siempre fue una persona que no obstante tener las obligaciones y las responsabilidades que todos sabemos, siempre tuvo un espacio para conversar con no solo conmigo, digamos, con todos sus nietos, para preocuparse, para llamar por teléfono, para escucharnos. Yo creo que es un privilegio de Dios que yo le agradezco a él y se lo agradezco a la historia, se lo agradezco a mi país, a mi partido y a mi familia, de haber tenido el privilegio de haber trabajado con hombres muy, muy importantes y tal vez el más importante y el más cercano mío es don Patricio. Y sentir, además, que tenía una calidad tan excepcional que no está escrito en los libros, sino que es simplemente el resultado de la calidad humana puesta al servicio de los intereses del país. No digo porque sería pretencioso decir que era como un padre de uno, pero sí un muy buen hermano mayor, eso sí, y lo echo de menos.